Bueno, estamos ya finalmente en la zona arqueológica de Calakmul. A 60 kilómetros hacia allá está la carretera que conduce de Escárcega a Bacalar, que es por donde hemos venido haciendo el recorrido de lo que será el proyecto del Tren Maya. Y ahora estamos justo 60 kilómetros adentro, justo de esta, en esta reserva de la biosfera, en esta área natural protegida de Calakmul. Es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad. Venimos teniendo una plática muy interesante con nuestro guía Mauro, quien es de la comunidad del municipio de Conguas, y pues nos viene dando la explicación sobre las características ambientales, la historia del sitio. Y hemos tenido la oportunidad de platicar con él, de conversar con él brevemente. Vamos a ver si más adelante quiere platicar a la cámara, pero yo les adelanto por si eso no fuera. Nos platicaba pues su opinión y su sentir respecto al proyecto. Y confirmaba efectivamente, Mauro nos hizo un par de reflexiones muy interesantes. Dice, bueno, habrá desarrollo sin duda para hoteles, para restaurantes, para prestadores de servicios. Pero él que trabaja aquí en la zona y que está muy ocupado, no preocupado, muy ocupado en el tema de conservación ambiental, nos hacía una reflexión fundamental. Decía, esta zona está conservada o tiene este estatus, pues porque no es para grandes masas, no es para mucha gente. Entonces nos planteaba, ¿qué les parece 1,000 personas caminando por aquí? Porque viene mucho turismo, con toda la basura que se deja, con a veces la lamentable falta de cultura que hay para no darle alimento a los animales que están en libertad, que están en su hábitat. El equilibrio de la conservación ambiental, de la conservación natural en esta zona es muy delgado, es muy débil. Y una obra de ese tamaño sí traería beneficio económico, sí traería sin duda para una zona, para un sector, pues esto, trabajo, mayor dinamismo económico, pero para la parte ambiental, en esta zona al menos, que es muy importante, no sería la misma historia. Dicho y contado por alguien que trabaja con esto. Eso es justamente lo que venimos hoy en este viaje a recoger. Insisto, ojalá Mauro accediera a hablar más adelante con nosotros. No se lo hemos planteado, se lo vamos a plantear, pero si no fuera el caso, pues doy un poco de adelanto para tener fresco ahora lo que me acaba de platicar. Cuando nos conducía a esta que es la estructura número 2 de Calakmul, que quiere decir cerros adyacentes aquí en Campeche. Seguimos en la ruta del Tren Maya.